Si empiezas a ver el coronavirus, el tema de la cuesta de enero. Sobre todo triste también estos tiempos que corren ahora, ¿no? También tiene que ver. Sí, al fin y al cabo coincide con la vuelta un poco de vuelta al trabajo, la vuelta de las vacaciones. Y... Sí, se junta todo, ¿verdad? Si lo decís que hoy es el día más triste, seguramente la gente estará más triste. Bueno, aquí muy tristes no estamos, ¿no? Pero vamos a saber realmente si nos afecta o no a nuestro estado de ánimo. Para ello hablamos con el psiquiatra Javier García Campayo. Con él está nuestra compañera Raquel Pérez. Hola, Raquel. Son cuatro factores. La cuesta de enero, el clima que hace mucho frío, que todavía falta un tiempo para las próximas vacaciones y que es 17 de enero y ya nos hemos dado cuenta de que muchos de esos nuevos propósitos de año nuevo ni los vamos a cumplir ni los estamos cumpliendo a día de hoy. Buenos días, Javier. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Cuéntanos hasta qué punto estos factores afectan al estado de ánimo. Bueno, los cuatro factores son importantes, pero seguramente los dos que mayor impacto tienen son, por un lado, el clima, todo el tema del sol, el frío, afecta mucho a la gente, y también el tema económico, la cuesta de enero. Los otros dos factores serían más colaterales, pero también afectan. Además, la pandemia ha venido a afectar todo lo que es el impacto psicológico, hay mucha más depresión, ansiedad y otros aspectos, ¿no? Tipo hipocondriasis, temas obsesivos. Entonces, el impacto natural que tenía antes de la pandemia todo esto, pues ahora se ha multiplicado. Y bueno, cuéntanos qué podemos hacer para combatir el día más triste del año, qué planes nos ocurren y nos podrían hacer este día un poquito más feliz. Bueno, yo creo que lo más importante es, por un lado, tener una clara conexión, un claro sentido de la vida, ¿no? Con lo cual los factores externos son menos importantes. Y luego también tener hobbies, actividades, temas que te estimulen, ¿no? Que disfrutes con ellos y, a ser posible, con gente. Una buena red social, amigos con los que puedas compartir. Todo eso es el mejor, lo que más previene cualquier tipo de malestar como el que puede producir el Blue Monday.